queridos hermanos, en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves en el que contemplamos la presencia gloriosa de Jesucristo en la Eucaristía, contemplémoslo también en su palabra. Escuchemos el Evangelio de este día tomado según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sin duda, queridos hermanos, la Sagrada Escritura está llena de testimonios sobre hechos admirables y sobre personas admirables que supieron reconocer la presencia de Dios. En la humildad, en la sencillez, a veces en medio de todos estos hechos extraordinarios. Recordemos, en el pasado tiempo de Navidad, Jesús se revela a las personas sencillas y humildes, a los pastores. Se reveló a aquella anciana, Ana, que estaba en el templo día y noche y que tenía tantos años esperando la venida del Mesías. Se reveló a Simeón. Ahora Jesús se revela a los pobres y necesitados del pueblo de Israel, en este caso un leproso. Y este se acerca sabiendo que este es un verdadero Dios, y es verdadero Dios. Se acerca con toda humildad y le dice: Señor, quiero que me sanes. Si quieres, puedes curarme. Tanta es la humildad, queridos hermanos, de este hombre, que Jesús atiende y acepta esta petición con amor y cumple aquellos deseos del corazón de la persona. Aquellos hechos, queridos hermanos, nunca quedan desapercibidos. Lo escuchamos posteriormente: Jesús, extendiendo el reino de Dios, llega hasta el punto que dice que no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad porque ya lo estaban esperando. Porque aquel reino que se estaba proclamando era el que el pueblo estaba necesitando y era el que los hijos de Dios habían estado esperando siglos y siglos. Por eso, hermanos, la invitación para este día es: sepamos descubrir a Jesús en las cosas pequeñas, que ahí es donde Él actúa grandemente. Jesús se reveló a este leproso. Jesús se revela en los acontecimientos cotidianos para que nosotros sepamos conocerlo. Pidámosle entonces, hermanos, a Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestra salud espiritual y corporal, que nos conceda también a nosotros vivir de tal manera que sepamos reconocerle a Él y sepamos que Él es el que es capaz de transformar nuestra vida en su totalidad. Que así sea para cada uno de nosotros.